Muchos sabemos que en los últimos años hay peloteros de muy bajo perfil que han sobresalido en el terreno mucho más que lo que estamos acostumbrados a ver en los temas de discusión y en este inicio de la pretemporada. Luego de que los analistas de MLB Network iniciaran con sus rankings de los mejores por posición en MLB, lo pudimos comprobar. Para nadie es un secreto que cuando hablamos de la tercera base nos llega a la mente nombres como el de Nolan Arenado y el de Manny Machado y algunos otros más. Algo que se pudo ver en el primer ranking hecho por los fanáticos, donde Arenado ocupa el primer puesto como el mejor tercera base ahora mismo, estando como segundo José Ramírez y de tercero Austin Riley. Pero en el listado hecho por los analistas, el orden varía un poco. Y es que el primero en este puesto, como el mejor tercera base de las grandes ligas, lo ocupa el versátil ambidestro dominicano José Ramírez, quien en las últimas 5 campañas ha estado en la pelea por lo que es el jugador más valioso en la Liga Americana, siendo el segundo en este listado el también dominicano Rafael Devers, quien en las últimas temporadas, tanto en la del 2019 como en la del 2021, logró pegar más de 30 jonrones, anotar más de 100 carreras e impulsar otras 110, enviando a Nolan Arenado hasta el puesto número 8 del listado, debido a que su ofensiva no ha sido la misma en las últimas campañas. Además, desde el 2020, Ramírez supera a todos los tercera base en jonrones. Es lógico, bases alcanzadas, OPS ajustado, WAR y mejor corrido de bases, por su abreviación BSR. En cuanto a la segunda base, el mejor de esta posición ahora mismo, aunque quizás para algunos fue una sorpresa, fue Ketel Marte, según el mismo ranking publicado por la cadena MLB Network en sus redes sociales, por encima de peloteros como José Abreu y Marcus Semien. Y es que Marte, a pesar de también defender en los jardines, pasó más tiempo en la segunda base y aunque se perdió casi la mitad de la campaña pasada, pudo dejar promedio de bateo de 318, para 2020 de 281 y para 2019 de 319, además de quedar como cuarto en la lucha para el MVP. En ese mismo orden, lo que es el campo corto, a pesar de que se perderá parte del inicio de la temporada, lo lidera Fernando Tatis Jr., un puesto que es fácil de llevárselo cuando puedes conectar 42 jonrones en 130 juegos, especialmente en esa posición. Trey Turner y Carlos Correa dieron saltos cada uno, del quinto al segundo y del séptimo al tercero respectivamente. El único recién llegado en esta posición fue el fenómeno Wander Franco, quien hace poco firmó una millonaria extensión con los Rays de Tampa. Cabe destacar que de los infielders de las grandes ligas, la única posición que no es liderada por un dominicano, según MLB Network, es la primera base, donde el primero es el nuevo Dodger Freddie Freeman, siendo Vladimir Guerrero Jr. el segundo en ese listado. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marfi Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. The Apocalypse.